say to me now crochet y puntos. vamos a tejer este poncho con esta variedad de puntadas tan bonita empezaremos, mira qué bonita las puntadas, empezaremos por la parte del canezú tejiendo toda la parte de la puntada de los rombos no sé si la veis, con este material se aprecia poco, se, se, se diferencia más cuando lo llevas puesto Luego haremos la puntada de bolitos y de, de bolitas perdón, y después haremos esta puntada que también simula los rombos y queda muy chula. Sacaremos puños y alargaremos un poco la parte de abajo, muy poquito, como veis, separamos, separamos manga y alargamos un poquito aquí con esta puntada de relieve. Bueno, pues como siempre os digo, súper fácil. Esto es bastante fácil de hacer, sigue el paso a paso y vas a ver. Que no te va a parecer difícil para nada. Está hecha una talla M. Yo te indico cómo trabajar más talla. Nada más que empecemos, yo te indico cómo, talla, cómo trabajar más talla. Así que no tienes problema por eso. Y el material que con el que yo estoy trabajando es un material que yo he conseguido. Ya sabéis que yo busco por ahí, por, la, por las aplicaciones que hay de, de venta, de restos de mercería y demás. Y entonces he encontrado este material que se llama traviata, tres suites, suices o algo así. Esto no estará ya en el mercado, ni mucho menos, porque se ve que tiene bastante tiempo. Pero me ha encantado el, el material, el color y todo. Es una lanita y viene, pues como veis, con un poquito de diferentes grosores, con flamel le llaman creo a este tipo de, de material. Y bueno, pues puedes trabajarlo con algo similar o con cualquier otro tipo de material. Si es para invierno, más abrigadito, con un merino, con cualquier tipo de material, os va a venir bien. Os va a quedar bonito. Incluso si lo quieres hacer más entre tiempo, pues lo podrías hacer incluso en, en un algodón. Bueno, pues yo lo estoy trabajando con un gancho del 4,5 porque este material me pide eso. Aunque aquí no me recomienda, me recomiendo un 3,5 pero con un cuatro y medio incluso un 5 para la, la zona de, de aquí del cuello de, y de los puños este que va en relieve con los demás 4,5. y eh, medio estos ovillos tienen 50 gramos te dejo, te dejo en descripción qué cantidad he consumido en total en gramos pues montamos una serie de cadenas que en mi caso son 68 y cerramos en la primera cadena con punto deslizado, y ahora te explico por qué son 68 y cómo sacar talla y todo esto. Vale, bueno, pues el motivo que vamos a trabajar es un múltiplo de 8. Como voy a poner dos motivos por cuatro lados, son 16 cadenas por 4: 64, pero tengo que incorporar cuatro esquinas, con lo que tengo que meter cuatro cadenas más. Son 64 más 4 cadenas para las esquinas, 68. Que tú ves que a mí esto me pasa por la cabeza perfectamente, ¿vale? Yo estoy trabajando la muestra con un número 5 que me va a quedar con un gancho superior porque el material que estoy trabajando la muestra es más grueso. Pero que si tú ves que mmm, directamente yo para más talla trabajaría con un material más grueso y, y un gancho de número 6 y ya tendrías esa, esa talla más grande. Con la talla que yo estoy trabajando, SML, perfectamente. Pero bueno, si tú quisieras incorporar aún más talla, porque tu material es más fino, por lo que sea, no podrías trabajar con dos motivos. Tendrías que trabajar con tres motivos. Con lo que serían el múltiplo de, hemos dicho, de 8 por 3 por 4, o sea, un múltiplo de 8 para un lado, un múltiplo de 8 para otro por 3, porque son tres motivos. Más tres motivos, más tres motivos, más tres motivos, más tres motivos o sea, un múltiplo de 8 primero lo multiplicas por tres y después lo multiplicas por cuatro lados y le tienes que sumar cuatro cadenas entonces me darían creo que son 100 cadenas pero tú calcúlalo bien y ya te quedaría 100 cadenas vale si tú quieres de esa forma también puede porque te parezca esta pequeña y ya incorporarías cuatro motivos bueno pues la primera vuelta o sea perdón tres motivos en vez de dos por cada lado vale? Bueno, la primera vuelta. Venga, aquí voy a cogerme la colita para esconderla. La cojo por delante, por detrás, por detrás. Entonces, en la primera cadena voy a hacer como la primera esquina, pero la voy a trabajar a media, o sea que solo voy a hacer, en la esquina va a ir un punto alto, dos cadenas, un punto alto. ¿Vale? Así que aquí mi primera esquina la voy a trabajar con un punto alto simplemente, que lo voy a hacer haciendo un punto bajo y una cadena, y ya tengo la altura. Y ahora vamos a trabajar pues sería eh, 8 por 2 motivos que tengo yo. Son 16 puntos los que tengo que trabajar y luego hacer la otra esquina. Si tú tienes 3 motivos, multiplica 8 por 3. Yo como son 2, 8 por 2, 16. Independientemente de la esquina. Los 16 siguientes. En punto alto. 1, 2. Así hasta tener 16. 3, vale, continúo hasta 16. Tengo esos 16 más la esquina 17, más en el siguiente hago un 18 porque será la otra esquina, vale. Y aquí hago ese punto, dos cadenas y en el mismo sitio otro para tener la esquina. Entonces, a partir de ahora, para hacer los 3, las tres que me faltan, las tres esquinas que me faltan, los tres lados que me faltan, lo que voy a hacer es. Contar 18 y hacer dos cadenas. Ya cuento desde aquí, este ya sería el 1. ¿Vale? Porque tiene uno de una esquina, otro del otro lado de la esquina, más los 16. Tú tendrías que tener, si estás haciendo tres motivos, lo, el múltiplo de 8 por 3, más 1 y más 1. ¿Vale? Pero aquí la diferencia es que trabajamos la esquina en el mismo punto. Por eso tú en medio vas a tener el múltiplo de, de 8 por 2 o por 3. Te lo he querido explicar así, no sé si te, te estoy liando más, pero la cuestión es que tú tienes que tener una esquina trabajada en el mismo punto, con un punto alto, dos cadenas y un punto alto, y hasta la otra esquina tienes que tener, y en mi caso, 16. ¿Vale? Y tú los múltiplos, el múltiplo que tú ya has sacado si tienes tres motivos. Bueno, pues ahora de nuevo vuelvo a trabajar 16. Y hago otra esquina. Y así vamos haciendo todo hasta terminar. Bueno, pues hemos llegado a la esquina. Ya tengo aquí mi último 16 y me falta aquí hacer la otra esquina. Donde hice el primer punto, hago el punto que me falta para terminar la esquina, cojo la azada y cierro aquí la cadenita. Hicimos un punto bajo y una cadenita ahí con un medio punto alto. Bueno, pues ahora vamos a empezar con el, la primera vuelta del patrón haciendo una cadenita, un punto bajo para hacer la esquina con una cadena, ya tengo mi primer punto. Y ahora voy a hacer tengo un punto alto. Bueno, pues en este primer punto que pertenece a la esquina hago otro punto alto. Hago una cadena. Me salto un punto. Y a partir del siguiente voy a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cadena. Salto un punto, otro 7. 1. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Vale, hasta aquí tienes dos motivos: uno y dos motivos. Si tú tienes tres, haces una cadena, saltas un punto y de nuevo siete. Bueno, pues a partir de ahora sigo explicando solo con dos motivos. Vale, tú ya sabes que si tienes más motivos tienes que seguir trabajando hasta la esquina. En este caso, cuando termines, haces una cadena, saltas este punto y en la esquina haces dos. Aquí vas a hacer dos. Uno y dos. Una cadena y uno. ¿Vale? En esta primera vuelta tiene que ser la esquina de esta forma. Tienes esta opción o tienes la opción de haber metido un, una cadena más a cada lado. ¿Vale? Yo lo he hecho así porque no quería el cuello tan ancho y no quería meter... Bueno, pero por cuatro cadenas más no te pasa nada, ¿no? Pero bueno, tú lo vas a hacer así y a partir de ahora las siguientes esquinas solo serán un punto alto, dos cadenas, un punto alto. Y ahora voy a repetir esto por todos los lados. Así que aquí tengo que hacer, perdón. Este punto más el primero. ¿Vale? Tenemos ahí dos. Uy, aquí se me ha hecho un nudo. Un segundito. De nuevo, por dónde iba. Hemos hecho esta esquina con dos puntos, dos cadenas, perdón, dos cadenas, un punto. Y trabajamos el primer punto que nos encontramos. ¿Vale? De esta forma. Ahora hago una cadenita, salto un punto y repito lo de los siete puntos. Uno para hacer el primer motivo. Dos, tres.

6, 7, cadena, salto un punto, y aquí tengo que hacer dos. 1 y 2, cadenas, dos cadenitas y 1. Y he completado otro lado. El primero lo trabajo, cadena, salto un punto, 7, ¿vale? Todo el tiempo así. Llegado al final, he hecho mis últimos siete, cadena, salto un punto y aquí en la esquina hago dos. Uno y dos. Cerramos. Con lazada en la cadenita, un medio punto alto y una cadena. Y hemos completado la vuelta número uno. Y ahora... La vuelta número 2 la vamos a hacer del revés. Giramos, entro, hago un punto alto con un punto bajo y una cadena. El primer punto, trabajo sobre él un punto. Ahora, una cadenita en el espacio, me estoy saltando un punto y entro en el espacio de la cadena y hago un punto alto. Una cadenita. Me salto un punto y voy a trabajar 5. De los 7, ahora tengo, voy a tener 5. 2, 3, 4 y 5. Cadena. En el, salto un punto y en el espacio hago un punto alto. Cadena. Salto un punto y trabajo los cinco centrales de los siete que tenía. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cadena. Salto un punto. Me voy al espacio, hago un punto alto. Una cadena. Salto un punto. Me voy al siguiente y hago un punto. En la esquina, un punto, dos cadenas y un punto. Bueno, pues los cuatro lados. Ahora tendría que hacer el primer punto. Una cadena. Salto un punto, me voy al espacio, hago un punto alto, una cadena. Salto un punto y trabajo los cinco centrales: 1, 2, 3, a ver que termine este bien, porque he cogido solo una hebra de lado, tres, cuatro y cinco, cadena, salto este punto. Voy al espacio a un punto alto, cadena. Salto un punto y hago los cinco centrales. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cadena. Un punto. Cadena. Salto un punto. Hago ese punto que está justo en la esquina. Y un punto en la esquina. Dos cadenas. Un punto. Vuelvo para el otro lado haciendo lo mismo. Tengo que trabajar este punto primero. Una cadena. El punto en la cadena. Una cadena. Los cinco centrales. Todo el tiempo así. He llegado al final. He hecho mis últimos siete cadenas. Salto un punto y aquí en la esquina hago dos. Uno y dos. Cerramos con la en la cadenita. Un medio punto alto y una cadena. Y hemos completado la vuelta número uno. Y ahora la vuelta número dos la vamos a hacer del revés. Giramos. Entro, hago un punto alto con, con un punto bajo y una cadena. El primer punto, trabajo sobre él un punto. Ahora, una cadenita. En el espacio, me estoy saltando un punto y entro en el espacio de la cadena y hago un punto alto. Una cadenita, me salto un punto y voy a trabajar cinco. De los siete, ahora tengo, voy a tener cinco. 2, 3, 4 y 5. Cadena. En el, salto un punto y en el espacio hago un punto alto. Cadena. Salto un punto y trabajo los 5 centrales de los 7 que tenía. 1. 2, 3, 4 y 5. Cadena. Salto un punto. Me voy al espacio, hago un punto alto. Una cadena. Salto un punto. Me voy al siguiente y hago un punto. En la esquina. Un punto. Dos cadenas. Y un punto. Bueno, pues los cuatro lados. Ahora tendría que hacer el primer punto. Una cadena. Salto un punto, me voy al espacio, hago un punto alto. Una cadena. Salto un punto y trabajo los cinco centrales. Uno, dos, tres. A ver, que termine este bien porque he cogido solo una hebra de lado. 3 4 y 5. Cadena, salto este punto, voy al espacio hago un punto alto, cadena. Salto un punto y hago los 5 centrales. 1 2 3 4 y 5. Cadena. Un punto. Cadena. Salto un punto. Hago ese punto que está justo en la esquina. Y un punto en la esquina. Dos cadenas. Un punto. Vuelvo para el otro lado haciendo lo mismo. Tengo que trabajar este punto primero, una cadena, el punto en la cadena, una cadena, los cinco centrales, todo el tiempo así. Y terminas con el último motivo. Aquí te queda este punto que has trabajado más el punto de la esquina. Coges lazada, entras en la cadena y cierras con deslizado. Haces una cadenita y gira. Ya del derecho. Y vamos a ir trabajando todo el tiempo así, del derecho y del revés, a partir de ahora. Y haremos la vuelta 3 del patrón, empezando aquí con el primer punto de la esquina. Punto bajo y cadena. Siempre vamos a trabajar este primer punto. Vamos a trabajar este primer punto y el último. Y ahora haremos una cadenita. Saltas el que te queda, entras aquí en el primer espacio, hace un punto alto. En el punto haces un punto, pero mira entra por aquí para que te quede más rectito. En el punto haces un punto y en la cadena haces otro. Entonces de uno vas a tener tres. Haces una cadenita, saltas el primer punto de los cinco y trabajas los tres centrales. Entonces de cinco vas a tener tres y toda esta vuelta va así: tres centrales una cadenita y aquí vas a trabajar tres porque vas a trabajar uno aquí otro en el punto que me gusta cogerlo entero así y otro en el espacio así que tienes tres también cadena los tres centrales saltas el primero y el último uno dos tres Cadena. Y aquí, en el espacio 1, en el punto 1 y de nuevo en el espacio. Me he equivocado con el material este porque me está costando mucho trabajo de desliarlo ahí del ovillo. Otro. Cadena. Salto el punto, me voy al punto que está justo antes de la esquina y trabajo ese punto. Uno en la esquina, las dos cadenas y otro en la esquina. Y esto se repite por los cuatro lados. Esta es la vuelta número 3. Vale, aquí que tengo que hacer ahora. Trabajar este primer punto. Y ya empiezo con las cadenas. Aquí van 3. 1. 2 y 3. Cadena y los tres centrales. Muy rápida esta vuelta y muy fácil. Voy a continuar trabajando así los cuatro lados. Termino la vuelta con el medio punto alto y una cadena. Giramos del revés. Tenemos tres vueltas del patrón. Giro de revés. Vamos a hacer el número 4. Punto bajo y cadena para hacer el primer punto alto y trabajo en el primer punto alto. Ahora hago una cadenita, salto este punto y estos tres que teníamos ahora van a ser cinco. Uno que aumento aquí, los tres del centro y otro que aumento en el espacio. Ya tengo en vez de tres. 5. Cadena. Y aquí, donde tenía 3, voy a tener 1, porque salto y me voy a ir del centro. Cadena. De nuevo, donde tenía 3, voy a tener 5. 1. 2. 3. 4. Y el quinto que lo aumentamos en el espacio. Cadena. Donde teníamos tres, vamos a tener uno porque trabajamos el del centro. Te está saltando el primero y el último. Cadena. ¿Te encuentras tres? Pues hace uno antes, los tres centrales y uno después. Cadena. Y ya estás en la esquina. Entonces saltas el primer punto, te vas al siguiente, haces punto alto y punto alto dentro de la esquina. Dos cadenas, punto alto en la esquina y punto alto en el primer punto. Y vuelves a repetir todo. Cadena, ¿vale? Vuelves a repetir lo que acabamos de hacer. Cadena, donde tenías tres, tienes cinco. Cadena, donde tenías... Tres, tienes 1 cadena donde tenías tres tienes 5 esto por los cuatro lados cerramos con el medio punto alto cadenita y giro hemos hecho cuatro vueltas hasta ahora vamos a hacer la vuelta número 5 hasta aquí tenemos como medio motivo que sale y medio motivo que está empezando la vuelta número 5. Entro y hago la esquina, la media esquina con un punto y trabajo en el primer punto que me encuentro. Y ahora hacemos una cadena y salto aquí al primer espacio. Tenemos, nos encontramos con cinco puntos y vamos a tener siete porque vamos a hacer uno en el espacio. Cinco en los cinco que tenemos, o sea, uno en cada uno, más otro en el espacio aquí tengo 1 más los 5 que tengo en el centro aquí llevan 2 3 4 5 6 y el 7 es el que hago en el sumo en el otro espacio tenemos 7. Entonces, si os dais cuenta, esto ya es la primera vuelta, igual que la primera vuelta. Hemos hecho cuatro y ahora empezamos con la 1. Cadena. Me voy al siguiente espacio y de nuevo hago los 7. Ya tengo 1 que he sumado aquí, más los 5. Más uno que sumo en el otro espacio. Cadena. De nuevo salto al siguiente espacio para sumar uno a los cinco. Trabajo los cinco. Más uno en el espacio y ya tenemos siete de nuevo. Cadena, estoy en la esquina. Salto este punto, hago el último punto que me queda, más hago la esquina. Un punto, dos cadenas, un punto. Y esto se repite por todos los lados. Entonces, os habéis dado cuenta que es la vuelta número uno. Son cuatro vueltas que se repiten: 1, 2, 3, 4 y volvemos a la 1. Ya sé que la 5. Sería la 1. Ahora voy a empezar a contar de nuevo desde la 1, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y ahora la 1 es la que estamos haciendo. Repito, hago este primer punto, una cadena y salto para hacer los 7. Para que esos 5 sean 7 en esta vuelta. Y vale, he trabajado de estos 5 más 1, <laughs> ya tengo de nuevo 7 cadenas. Vuelvo a saltar y vuelvo a hacer 7. Ya toda la vuelta de esta forma. Estamos repitiendo la vuelta 1. Terminamos la vuelta con el medio punto alto. Cadenita y giro. Ahora haremos como si fuera la vuelta número 2. Aquí la diferencia es que como hemos ido aumentando las esquinas puntos, vamos teniendo más puntos, pues empezamos con dos motivos y ahora ya vamos por tres motivos. ¿vale? Y así cada cuatro vueltas vas a tener un motivo más en cada lado. Giro. Entonces aquí hago mi cadena y mi punto bajo y mi cadena, perdón. Y el punto, el primer punto en punto alto. Y sigo con el patrón que siempre se empieza y termina igual. Cadenita, salto el punto y aquí vamos a hacer un punto. Y de nuevo una cadena, como la vuelta número 2. De 7 vamos a tener 5, así que salto este y me voy a, a los 5 centrales. 1, 2, 3. 4, 5, cadena, en el espacio con punto alto y una cadena. Salto y hago los 5 centrales. Cadena, hago un punto en el espacio. Cadena, salto a los siete y hago los cinco centrales. Cadena, en el espacio hago un punto. Cadena, salto un punto y aquí ya estamos en la esquina. Así que hago un punto y un punto en la esquina. Dos cadenas y el punto que me falta para completar la esquina. Y empezaríamos hacia el otro lado igual. Trabajando el primer punto, cadena y en el espacio un punto. Cadena. De los siete los convierto en cinco. Vale, ya todo igual que la vuelta número 2. mira ya hemos añadido otro motivo para la siguiente vez que hagamos cuatro vueltas, porque estamos empezando aquí donde tenemos uno, aquí al comienzo, que he hecho una cadena y un punto. Aquí va un motivo, está empezando un motivo, porque en la siguiente vuelta van a ser tres puntos y está empezando un motivo. Uno, dos, tres y cuatro motivos para la siguiente vez que repitamos motivo. Estamos terminando estos tres que teníamos y vamos a ir empezando con cuatro aquí cada vez que tengo en, en cada punto que tenemos un punto nada más luego serán tres luego serán cinco y luego serán siete vale bueno pues voy a completar esta vuelta que sería como la vuelta número dos de nuevo cierro con el medio punto alto cadena y giro vamos a hacer la vuelta la vuelta tres como si fuera la vuelta tres y aquí hacíamos una punto bajo y cadena para hacer un primer punto alto. En el primer punto alto hago un punto. Cadena. Aquí teníamos uno. Y vamos a convertirlo en tres porque hago uno delante, otro en el punto. ¿Vale? Esto ya está explicado, así que lo voy a hacer más rápido. Aquí tenemos tres. Y esta vuelta son tres. Cadena, tres, cadena, tres cadenas. Porque aquí hemos aumentado a tres. Y donde teníamos 5, vamos a disminuir a 3, porque hacemos los 3 centrales. Me salto primero y el último. Cadena. Y aquí hacemos... Como teníamos 1, lo convertimos en 3. Cadena. Y donde teníamos 5, lo convertimos en 3. Esto es como la vuelta número 3, así que voy a continuar, la voy a completar y, bueno, pues no, no hace falta ya más explicación porque ya estáis viendo que es repetir de nuevo la vuelta 3. Cadena, aquí hago 3, cadena que hago 3. Cadena, me salto este punto, hago un punto y hago la esquina y voy haciendo esto por, todo la, por todos los lados He completado la vuelta, he cerrado la esquina, he hecho una cadenita y giro Y vamos a hacer como la vuelta número 4 Así que esto es repetir como la vuelta número 4 Empezamos con el primer punto alto de la esquina y el siguiente punto que lo trabajamos también Cadena, donde tenía 3 vamos a tener 5 Y 5 cadena aquí donde teníamos 3, en este hacemos 1 cadena. Sabes cuál es, porque es el que está terminando y acabas con 1. Y aquí estás empezando, empiezas con 5. Aquí van 5. Cadena y aquí va 1. Vale, pues esto es la vuelta número 4 que la vamos a repetir. Cadena, ahora van 5, 1, 5. La cadenita hacia el punto y la esquina. Completamos esta vuelta. Hemos completado la vuelta 4. Ahora giramos de nuevo y hacemos una última vuelta. Yo voy a hacer una última vuelta de esta puntada. Para acabar, como acabamos a, Como empezamos con los siete puntos. Entonces es como que hago la vuelta número uno de nuevo y paro. ¿Vale? Ya no hago más el motivo. Si tú, a ti te gustaría tener otra parte más de este motivo, repito otras cuatro, otras cuatro vueltas. Acuérdate de terminar siempre en la vuelta número uno. ¿Vale? Entonces, yo para mí esta ya sería mi última vuelta. Antes de empezar con el otro dibujo que quiero hacer. Así que repito la vuelta número uno. Hago la esquina y el primer punto. Cadena, cadena, y aquí vamos a incorporar un punto alto para empezar otro motivo. Cadena, no, perdón, no hace falta hacer cadena, perdón, perdón, perdón. Ya hacíamos directamente los puntos que nos encontramos que son cinco. Entonces, más el que he sumado, más el que voy a sumar detrás, ya van a ser los 7. Como la vuelta 1. Y aquí sumo el séptimo. Cadena. Y de nuevo, ya saltas para hacer. Uy, que, tiro, que lo tiro todo, perdón. Para hacer esos 7 sobre los 5. Vale, hasta la vuelta número 2 en realidad no estarías empezando otro motivo porque sería en este espacio que estamos haciendo donde empezamos con un punto y ya empezaríamos otro motivo. Así que esta es la vuelta 1 y aquí lo que estamos haciendo es completar esos 7 puntos para acabar igual que empezamos con 7. Cadena y de nuevo. Saltas, pues a hacer los siete puntos, ¿vale? Está repitiendo, como te digo, pues si te fijas aquí abajo, que hicimos la cadena, los siete puntos, cadena siete puntos, ¿vale? Pues repetimos la vuelta 1 y ya habríamos terminado con esta parte de, del patrón. Os voy a indicar que haremos cuatro vueltas diferentes. Cuatro, no, cuatro, cinco, seis. Bueno, porque ahora lo explico, no voy a liar antes de tiempo. Vamos a completar esta vuelta. Hemos terminado la vuelta, he hecho la cadenita, giro. <coughs> bueno, pues ya hemos completado. Como os digo, yo ya no voy a seguir haciendo esta puntada. Tú quieres todo lo que quieras, pero ahora mismo yo voy a cambiar de puntada ya. Y entonces, pa para eso, voy a primero a hacer una primera vuelta por todo en punto alto. Entonces, tú aquí haces igual la esquina y ya vas trabajando un punto sobre cada punto. Un momentito. A ver. Aquí me encuentro uno y dos. Y en la cadena hay que hacer uno. Ya vas haciendo un punto en cada punto. ¿Vale? Cada vez que llegas a la cadena haces un punto. Todo, todo, todo. Cuando haces tu punto aquí, tus dos puntos. Y aquí en la esquina ya sabes. Un punto, dos cadenas, un punto. Y continúa. Toda la vuelta con punto alto. Cuando hayas completado esta vuelta en punto alto que tenías que hacer, eh, si cuentas los puntos, tienes 39 en, en cada lado. Entonces, multiplicado por 4 son 156 puntos, más 4 puntos, porque vamos a meter un punto en cada esquina, son 4, más 4 puntos más, 160, volvemos a tener un múltiplo de 8. Y yo no voy a hacer ya más aumento. Ahora voy a trabajar prácticamente como si trabajáramos en redondo. Vale, hemos, hemos crecido hasta tener el ancho que necesitamos y voy a trabajar en redondo. No sé si voy a necesitar hacer algún que otro aumento más adelante, pero de momento lo voy a dejar así, así que ya no trabajamos esquina. Sustituimos la esquina por un punto y vamos a hacer una vuelta entera en punto bajo del derecho. Así que aquí hago solo uno y ya trabajo un punto en cada punto hasta completar la vuelta. Cuando llega la otra esquina vuelvo a trabajar solo un punto. Vamos a pasar de tener eh, una pieza semi cuadrada por, por la, los aumentos que hacemos en cuatro esquinas a trabajar ya en redondo. Y de nuevo estoy en otra esquina, sustituyo la esquina por un punto y continúo un punto en cada punto. Así que en cada esquina sustituyes por un punto. Bueno, pues yo me quedo ya, cuando termine con esta vuelta, con 160 puntos en total, que serás con, lo, con los que seguiré trabajando, yo creo que todo el tiempo, ¿eh? Yo pienso que no voy a tener que hacer más aumentos. Si tú estás trabajando más talla y ya en un principio, en vez de empezar con dos motivos, sumaste un motivo más, que eran un 8 puntos más por 4, aquí haces lo mismo que yo. Lo único que no vas a tener 160, vas a tener eh, 32 puntos más. Debería de tener 32 puntos más porque tiene 8 por 4, 32, así que tienes que tener 32 puntos más. Pero bueno, lo demás todo ya igual. Voy a completar esta vuelta número 1 del nuevo motivo que estamos trabajando y te explico cómo haríamos la vuelta número 2. He trabajado mi último punto de esta vuelta y ya cerramos en el primero que hicimos con deslizado. Hago una cadena y vamos a girar de revés. Y la vuelta número 2, en la vuelta número 2, vamos a trabajar los tres primeros puntos en punto bajo: 1, 2 y 3. Y en el cuarto, hago doble lazada. Entro en el punto, hago un punto alto doble, empujo hacia atrás y trabajo los tres siguientes en punto bajo. Uno, a ver que voy a ajustar aquí un poquito. Uno, dos y tres. Y te queda esta bolita por la parte del derecho. Continúo. Repito, doble lazada, punto alto doble, empujo el punto y trabajo los tres siguientes en punto bajo. 1, 2 y 3. Doble lazada en el siguiente punto punto alto doble, empujo el punto y trabajo los tres siguientes en punto bajo. Toda la vuelta. Repetimos esta secuencia y te quedan estas bolitas que quedan muy chulas. Cuando llegues al final, tu último punto será el punto del copito de la bolita que estamos haciendo con el punto alto doble. Y cierras con punto deslizado en el primer punto. Gira del derecho y vas a dar una vuelta entera en punto bajo. Una cadena. Estás aquí en este punto. Y aquí como no tenemos que hacer aumentos ni nada, simplemente un punto bajo en cada punto. Toda la vuelta así. Y la siguiente vuelta la repetiremos de copito, pero haremos esta bolita o de copito en el punto central, entre bolita y bolita. Para esto tendremos que empezar en vez de con tres puntos bajos. Y una bolita, empezaremos con una bolita y tres puntos bajos. Vale, así que ahora de momento toda la vuelta del derecho en punto bajo. Y en la vuelta de revés, la siguiente vuelta la haremos de revés con los copitos. Cuando llegas a hacer tu último punto, que es el que está, a ver, contamos, que hemos hecho? Sobre la bolita 1, 2 y 3. Y ya aquí. Sobre la bolita 1, 2 y 3. El que está sobre la bolita, ahí. Una cadenita. Y giro. A ver, estoy haciendo bien, ¿no? Voy a ver que lo he hecho bien. Este es el que está sobre la bolita 1, 2, 3. La bolita. A ver. 1, 2, 3. La bolita. 1, 2. Me salta un punto, perdón ya lo tenía que ver aquí tengo un punto me he ido a la bolita y justo antes tenía uno eh o sea que acabamos no sobre la bola sino un punto antes este es el de la bola Un, dos tres pues no sé por qué aquí no sí estoy sobre la bola ya aquí este es vale bueno pues ahora tenemos que hacer del revés voy a hacer una cadita giramos y a mí la bola me tiene que entrar aquí, aquí. Así que tengo que hacer dos puntos. La bola. Para que me... No, no, no. Un punto y la bola. Perdón. Vamos hacia el otro lado. Tenemos que hacer uno sobre este último que hemos terminado. Que antes dije que empezábamos con la bola, pero no, empezamos con uno y ya hacemos ahí el punto alto doble. hecho hacia atrás 1 2 3 y ahora voy a comprobar que me ha quedado como yo quiero 1 2 3 giro voy a verlo que queda en el centro mira Pues continuamos así. Doble lazada. Empujo. 1. 2. 3. Doble lazada. Empujo. 1. 2. 3. Y del derecho. Deben de ir creando en el punto central de los tres que tiene entre bola y bola, en el del centro. Bueno, termino esta vuelta, cierro, hago una vuelta de nuevo porque la que estamos haciendo del revés, cierro, hago una vuelta del derecho en punto bajo y nos volvemos a ver para la siguiente puntada. Bueno, pues hasta aquí he hecho la vuelta en punto bajo, la de bolita, de nuevo punto bajo, de nuevo bolita, de nuevo punto bajo, y ahora vamos a empezar. Una puntada va a ser múltiplo de 16. Tenemos 160 puntos, así que lo voy a hacer con múltiplo de 16. Empezaremos con, serán 11 puntos y luego lo separaremos con 7 cadenas, ¿vale? Entonces me voy a quedar más o menos en mitad de los 11. Haré 1, 2. 3, 4, 5 y 6 para que me quede luego cuando termine, completo los 5 que me faltan para tener 11, y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 que habíamos dicho y salto abajo, 1, 2, 3, 4, 5 en el 6 de nuevo repito 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nos van a quedar un total de 10 motivos porque es múltiplo. De 16 tenemos 160 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, en el 6. De nuevo repito 11. Y así vamos a hacer toda la vuelta. He llegado al final, he completado los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo uno a los 6 con los que empecé. Con un punto deslizado. Una cadenita. Y sigo, pero voy a hacer derecho y revés para que quede la puntada más derechita y ahora me voy del revés. Bueno, pues los 11 se tienen que convertir en 9, así que trabajamos los 9 centrales, con lo que no trabajo ni el primero ni el último. Como voy hacia allá, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues aquí hago 1. 2, 3 y 4. Me, me dejo el último sin trabajar y hacia acá cuando llegue me tendré que saltar el primero y trabajar los 9 centrales. Que ya me faltarían, pues si he hecho 5 hasta 9 me faltarían por hacer 4. Ahora haremos un 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y en el centro de las cadenas... Vamos a contar: un 2, 3, 4. Teníamos 7. 1, 2, 3, 4. En la cuarta, un 2, 3. En la cuarta cadena sería el centro. Haremos un punto bajo: 1, 2, 3, 4, 5. Salto el primero, hago los 9 centrales: 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y me sobra 1. Pues toda la vuelta la haremos de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí en la cuarta. 1, 2, 3, 4. Que será el centro, haremos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Salto el primero, hago los 9 centrales de los 11 que teníamos de la vuelta anterior. Y así haremos la vuelta número 2 de este patrón. Bueno, pues este, esta puntada es muy similar a la que hemos hecho antes de diamante, pero la estamos haciendo en punto bajo. Aquí, si quieres, no tienes ni por qué contar porque simplemente te tiene que sobrar uno aquí. Y repetir los 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 en el cuarto. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y los 9 centrales. Salto el primero y hago los 9 centrales. Bueno, pues seguimos así toda la vuelta. Voy a hacer aquí los 9 ya. Y la puntada es muy in intuitiva. Mira, voy a poner así para que veáis. Aunque no llevamos mucho trozo para que se pueda ver bien. Pero estamos empezando. Estamos aquí. De los, de los 11 tenemos ahora 9. Eh, estamos como terminando. Y aquí estamos como empezando con 1. En la siguiente vuelta, en vez de 9 habrá 7. Y aquí en vez de 1 habrá 3. En la siguiente, en vez de. 7 habrá 5 y en vez de 3 habrá 5. Luego habrá aquí 3 y aquí habrá 7. Luego habrá aquí 1 y aquí habrán 9. Y luego volveremos a empezar con las, con las cadenas, la vuelta de las 7 cadenas y aquí habrá 11. Empiezas uno y estás terminando otro. Es igual que, muy similar, no es igual porque no tiene la misma cantidad de puntos y nada, pero es muy similar la forma de trabajar. De, de los rombos que hemos estado haciendo en esta puntada, solo que cambia que es punto bajo y que lleva unas cadenas para que quede un caladito. Ya veréis que chulo queda también. Bueno, pues seguimos con la vuelta 2. Voy a completar algunas vueltas para que veáis, pero es muy así, muy intuitivo. Y, y la verdad, que os va por lógica os va a ir saliendo. Continuo trabajando esta vuelta cuando llegas al final de la vuelta, como habías comenzado con vamos a ver con cuánto 1 2 3 y 4 pues te faltarían 5 para completar que tienen que estar aquí 2 3 4 5 y cerramos con deslizado cadenita y giramos Comenzamos una nueva vuelta. Sería la vuelta número 3. Tenemos 1 y 2. Vuelta número 3. Pues aquí empiezo haciendo puntos hasta quedarme uno antes. Si tenía 9, tengo que tener 7. Si me quedo uno antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay que empezar aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me quedo uno antes. Y aquí me tiene que quedar. Este te lo tienes que saltar después. Llevo cinco, seis, siete. A ver, un, dos, tres. Tengo aquí 5, 6, 7. Claro, son 7. Me estoy liando. Quiero tener 9 otra vez. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, te, te quedan aquí 2. Vale. Este está cogido. 1 y 2. Y el que te tiene que sobrar. Bien, entonces empiezas con 5. Repito. 1, 2, 3, 4, 5. Y donde tienes... Aquí tienes uno, pues tienen que ser tres. En la cadenita anterior sumas uno, sobre el punto haces otro y en la cadena posterior siguiente haces otro. Entonces ya tendrías tres. Aquí tengo los tres. Cinco y como tengo nueve pues en esta vuelta tengo que tener 7. Me salto el primero y el último. 2 3 4 5 6 7 me sobra 1. 1 2 3 4 5 Y donde tienes uno Vas a tener ahora tres. Uno que hago la cadenita anterior, el segundo que lo hago sobre el punto y el tercero sobre la siguiente cadena. Ya tengo los tres. De nuevo cinco. Y de nuevo siete. Y así toda la vuelta número tres. He completado la vuelta tres con esos dos puntos que me faltaban. Para completar los 7 y en el primero que hice, deslizo cadena, giro una nueva vuelta, la vuelta número 4. En la vuelta número 4, donde teníamos 7, vamos a tener 5, 1, 2, me dejo 1, y aquí me tienen que quedar 3, 1, 2, 3 y 4, que es el que me dejo. 5 cadenas. 1 2 3 4 5 Y donde teníamos 3 vamos a tener 5 la cadena anterior los 3 puntos y la siguiente cadena Ya tengo los 5 1 2 3 4 5 y de los 7, los 5, dejándome el primero y el último, los 5 centrales: 1, 2, 3, 4, 5. Me sobra uno, 5 cadenas: los 5 en la cadena, en los 3 puntos y en la cadena: 5 cadenas, los 5 centrales de los 7. Toda la vuelta la tejemos así. Ya se nos va haciendo el motivo. Vuelta con los tres que me faltaban y cierro aquí en el primero con deslizado cadena y vuelvo a girar y vamos a hacer la siguiente vuelta. Tenemos hasta ahora 1, 2, 3, 4. Esta es la quinta vuelta. De 5 tenemos que tener 3. Así que para no, no voy a trabajar aquí para poder hacer el último aquí. A ver si lo veis. Tengo la opción de trabajar sobre esta bolita o aquí, que es el mismo punto. Bueno, pues yo quiero hacer eh, dos y el tercero para terminar bien. Para terminar centrada. Aquí hago uno. 2 me sobra 1. Aquí me sobra 1 y haré el que me falta para tener 3. Aquí 5 cadenas. Y donde teníamos 5, vamos a tener 7 en la cadena anterior, los 5 y la cadena posterior, 5 cadenas. Y los tres centrales de los cinco, cinco cadenas y 7 Vale, ya esta vuelta, pues por intuición ya sabéis cómo, cómo se va haciendo. Estamos acabando aquí y aquí estamos creciendo. Aquí estamos disminuyendo y aquí estamos creciendo. Vamos a continuar. Llego al final, hago el punto que me falta por hacer, que es este. Te tienes que saltar uno y ya desliza sobre el primero. Tenía dos, uno. Y dos, y aquí el primero. Cadenita. Y ya tengo los tres. Giro en esta vuelta, número 6. Donde tengo tres, tengo uno. Y donde tengo siete, tengo nueve. Aquí tengo uno, que es el este en el que estoy. Me sobra uno a un lado y otro a otro. Cinco cadenas. Y donde tengo siete, tengo nueve, la de delante, los siete, y la de detrás, de nuevo cinco. Y el punto central de los tres. De nuevo cinco. Vale, vamos repitiendo. Has completado tus últimos nueve y ya tienes el punto bajo. Pero como yo no, no quiero hacer cinco cadenas y quedarme aquí porque no tendría forma de empezar la siguiente vuelta. Entonces lo que haremos es una, dos y tres lazadas. Entras en el punto y saca una. 2, 3, 4 y 5 veces. Vale, y así has completado la vuelta número 6. Vamos a repetir esa, estas 6 vueltas. Yo antes os dije 4, pero son 6. Me he confundido porque yo en un principio iba a hacer el motivo. Con, no iba a empezar con 11, iba a empezar, iba a empezar con menos. Entonces, por eso había calculado 4. Bueno, pues estas 6 vueltas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las volvemos a repetir. Ahora tendríamos que hacer la vuelta 1, que eran 11 puntos, 7 cadenas. 11 puntos, 7 cadenas. Luego la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Una vez que hayamos completado esas 6 vueltas de nuevo, vamos a tener el motivo completo. En realidad... Serían, nos faltarían por hacer 7 vueltas porque tenemos que completar 6 y quedarnos en la vuelta 1 para completar el motivo. ¿Ve? Aquí tengo medio y ahora este, como me falta una vuelta más, que es donde vamos a llegar a la. A, a tener los 11 puntos, y a partir de la siguiente, vamos a ir disminuyendo este motivo y vamos a ir creciendo otro que vamos a crear nuevo. Entonces, aquí empiezo con la vuelta 1, giro. Y repito ahora, lo que tengo que hacer es aquí mismo, una cadena, y aquí mismo voy a hacer mi primer punto. 1, y ya los 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 y 11 es aquí en la cadena siguiente. Ya tengo 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vuelvo a tener 11 puntos porque salto todo esto. Te baja la cadena anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 11 en la siguiente cadena. De nuevo 7 cadenas, de nuevo 11 puntos. De nuevo completado, hago mis siete cadenas y deslizo en el primer punto. Bueno, pues tenemos la vuelta número 1 de nuevo hecha. Vamos a hacer la vuelta número 2. Para, para, para continuar los comienzos, si queréis, bueno, aquí como va disminuyendo, siempre te podrías ir deslizando un punto aquí y empezar desde aquí. En la siguiente vuelta te deslizas otra vez y empiezas de nuevo. O directamente te deslizas todo, todos los puntos que hasta quedarte en el centro Y ya siempre te vas a encontrar en el centro Y no tienes que estar deslizándote nunca Ya como tú prefieras Yo yo creo que lo voy a hacer así Y ya me voy a deslizar otro más Otro más Otro más Otro más Me quedan 1, 2, 3, 4 y cinco. aquí te desliza y ya siempre estarás aquí en el centro. Ahora tienes 11. Debes de tener después 9. Entonces empiezas con. No, no te deslices tanto. Porque si no vas a empezar como poco. Y aquí empezamos nosotros con. No me recuerdo ya. Pero yo creo que aquí estamos bien. Aquí voy a subir una cadena y empiezo. 1. 2, 3, 4 y 5. He hecho 5, me sobra uno aquí. Y como son 9, pues luego ya sé que tengo que hacer 4 al terminar, para tener los 9. Tengo 5 más 4 que hago aquí. Me saltaré el primero. 1, 2, 3 y 4. Ahora ya, de nuevo, repetimos como la vuelta 2. 2, 3, 4, 5. Y en el centro de las cadenas, que es la cuarta, haces un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Saltas un punto y haces los centrales, que serían los 9 centrales. 5. 6, 7, 8, 9. Y aquí te queda 1. De nuevo 5 y un punto aquí en el centro. Como la vuelta 2. Son 6 vueltas que vamos a ir repitiendo todo el tiempo. Ahora mismo no se ve el motivo. Cuando yo complete estas 6 vueltas ahora ya se va a ver aquí completo. Este va disminuyendo, así que se va a ver completo. Más la mitad, cuando complete la 6, se va a ver este terminado y la mitad de este, como estamos aquí, pero invertido. Pues seguimos trabajando todo el tiempo que queramos esta puntada. ¿Vale? Y ya no, nos vemos para ver que, cómo continuamos. Bueno, mira, lo he abierto para que podáis ver mejor la puntada. Nos quedamos aquí. Y empezando de nuevo, eran seis vueltas hasta aquí, hasta mitad. Pues he hecho una, dos, tres, tres veces las cuatro, las seis vueltas. Perdón. Hasta completar que sean visibles eh, un, dos y tres rombitos de esta puntada caladita de rombo que hemos hecho. Y detrás he vuelto a hacer la puntada de la bolita. Primero, recuperando puntos, como te quedas en la vuelta 1, tienes aquí 11 puntos y en el arquito metes 5. Así que 11 y 5, 16 para tener ya el múltiplo de 16. Vale, un punto sobre cada punto y 5 en los arquitos. Cuando has recuperado en esa vuelta todos los puntos, de revés haces la bolita. Entonces hace de nuevo. Punto vuelta del derecho con punto bajo, bolita vuelta del derecho con punto bajo, bolita vuelta del derecho con punto bajo, bolita y vuelta del, de, del derecho un punto bajo. Te quedan 1, 2, 3 y 4 vueltas de bolita. Acabas con la vuelta del punto bajo y te digo la medida porque yo aquí ya voy a dividir, voy a, a separar la manga. Te voy a dar la medida que he tejido yo ahora mismo hasta donde tengo de largo. A mí me viene bien. Si tú necesitas un poco más, pues tendrías que tejer aquí seis vueltas más. Y luego ya por último acabar así. Y el largo que he tejido es 52 centímetros. Para separar... Voy a mirar dónde tengo los aumentos de la parte de arriba. Los centramos para que nos queden así. Recordad que empezamos con cuatro lados. Delantero, espalda y la manga. Y aquí teníamos los aumentos. Y mirando aquí debajito, será desde este punto eh, primero de los 11 que tenemos aquí, de este motivo. Doblando así, busco el otro motivo y también el punto 11. Entonces, más o menos, calculándolo así, te voy a decir la cantidad de puntos que hay. Bueno, pues aquí se para ya una manga con 35 puntos hay aquí. Os voy a explicar cómo he hecho para calcular eso. Te vas al otro lado, voy a calcular en el otro lado. Lo que os dije del motivo, ¿vale? En el primer punto, ¿cómo sé cuál es? Me voy a este primer punto, el que, el que en él, el que enganchan ese, el que enganchan ese, este, 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 este. Y aquí engancha este, aquí al lado. Había enganchado el que no era, aquí. Ya sé cuál es el primer punto. Ahora voy a contar 27, porque tengo que contar. Un motivo de 11, lo a 5 cadenas, 5 puntos, y otro motivo de 11, son 20, 27. Un dos.

Y ya tengo aquí 35, en el otro lado 35, que serían 70. Si le quitamos 70 a los 160, nos queda para el cuerpo 90, eh, sí, 90 ¿no? 90. O sea, serían 45 y 45. Vamos a necesitar un múltiplo de 4. Si yo quiero seguir haciendo... Eh, en mi cuerpo está apuntada. Y en mi manga, si quiero alargarla, igual si quiero seguir haciendo esa apuntada. Pero como tú haces como tú quieras. Como yo lo que voy a hacer es una. Es un resorte. No me importan los múltiplos. Lo voy a adaptar a lo que tengo. ¿Vale? Aquí de todas formas nos vendría bien darle un juego de alguna cadenita. Poca, pero alguna. No sé si tres o cuatro cadenitas a... Unimos un lado de la manga con el otro con alguna cadenita para que no nos quede así tan cerrado. Para darle un poquito más de juego. Vale, voy a enganchar ahí la hebra. He hecho mi nudo deslizado. Entro aquí, donde tengo el marcador. Paso. Aquí. Y hago una cadenita. Y ahora voy a hacer. He hecho una cadenita. 2, 3 y 4. Y donde tengo el marcador, no lo voy a quitar hasta que no lo enganche, que sería en este punto, voy a hacer un deslizado. Voy a comprobar que tengo una medida... Buena por si tengo que hacer más cadenas o no. Y yo creo que con eso ya bastaría. Para darle un poquito más de juego al movimiento del brazo. Y voy a hacer lo mismo en el otro lado. Aquí voy a hacer un par de cadenas y voy a cortar y voy a hacer lo mismo en el otro lado donde tengo el otro marcador. He hecho lo mismo en este otro lado. He enganchado ahí las cuatro cadenas y deslizado. Pero ya no voy a cortar porque aprovecho para seguir trabajando. Puedes decidir si quieres trabajar tu puño antes. Ya estás aquí. Trabajarías tu puño antes o si tu cuerpo. Yo voy a hacer primero el cuerpo y después la manga, las mangas. Como quiero trabajar de, del derecho, me tengo que volver hacia las cadenas. Entonces hago así. Voy a trabajar primero las cuatro cadenas y después el resto de los puntos, y lo vamos a hacer todo en punto alto. Entro en la primera cadenita, aquí voy a entrar haciendo una cadenita de altura. Entro en la primera cadena, hago un punto bajo y una cadena para tener un punto alto. Uno, dos. 3 y 4 aquí y trabajamos ya sobre los puntos un Punto en cada punto en punto alto, Ahí. continúo por todo este lado hasta llegar a las cadenas, donde haré también cuatro, igual que aquí, y cerraremos eh, con punto deslizado en la cadena. Así que has trabajado por todo ese lado en punto alto y ahora ya ha llegado de nuevo a, la, a las cadenas de la otra manga. Y tienes que trabajar los cuatro puntos. Yo me cojo la hebrita para poder esconderla a la vez. Dos. Tres. Y la cuarta. Y continúa por el resto de puntos del otro lado. Uno delantero y otro es espalda. Bueno, pues imaginaros que hemos hecho la espalda y ahora ya vamos hacia el delantero. Y completamos todo este lado. En punto alto también. Bueno, pues ya ha completado también el otro lado y ahora aquí cerramos con punto deslizado. Hicimos un punto bajo y una cadena, pues la cadena. Una cadenita. Y vamos a empezar a hacer un punto relieve delante y otro detrás. Este primero lo cojo por delante, hago un punto bajo con una cadena y el siguiente lo cojo un relieve por detrás. Siguiente por delante. Siguiente por detrás. Delante, no la hagáis aquí muy ajustado, tiras un poquito. Y detrás. Vale, ya todo el tiempo así las vueltas que necesites. En la siguiente vuelta, cierra con deslizado cuando termines esta. Y el que tiene relieve por delante lo sigues cogiendo por delante y el que tiene relieve por detrás lo sigues cogiendo por detrás. Voy a completar esta y empiezo una, o una nueva con vosotros para indicaros cómo tenéis que seguir ya todo el tiempo hasta conseguir el largo que tú necesites. He completado, he terminado con el punto detrás y engancho al que hice primero, que era por delante. Por eso tienes que tener un múltiplo de dos. Tienes que tener números pares para que te encaje así. Y aquí hago un deslizado. Vale. Creo que me he enganchado mal. Me enganchar que está detrás. Aquí. Aquí. Bueno, una cadenita. Y mira, pasé al número 5. Justo en, eso se me ha pasado deciroslo. ¿Vale? Desde las cadenas, desde que hice las cuatro cadenas, ya estoy con el gancho del 5. He subido medio, medio punto. Pero porque mi tipo de material es así como más gruesecito Y igual a ti no te lo pide. Y yo, para hacer esta puntada, la trabajo más cómoda con este número. No es necesario. Si quieres hacerlo tú también, porque estés trabajando con ese tipo de material, te lo recomiendo. Si no, igual no, no es necesario. Vamos a hacer la siguiente vuelta y empezamos igual. Tenemos que coger el primero en relieve con un punto bajo y una cadenita. Y ya lo, ya lo visualizas porque estás viendo que ese está atrás y este está adelante. Se queda como escondido el otro y el que es más visible por delante. Y voy a continuar. Ahora mismo llevaríamos tres vueltas. La que hicimos en punto alto normal, la que hemos hecho primera de relieve y esta es la segunda de relieve, tres vueltas. Voy a continuar, no sé si haré cuatro o cinco en total y te lo comento por si tú quieres guiarte por mi medida ya a tu gusto o ya lo haces a tu gusto para hacer el, pu el puño con la misma puntada en relieve voy a entrar aquí donde las cuatro cadenitas que hicimos en esta misma paso la hebra y hago una cadena un punto bajo y una cadena para hacer un punto alto y voy a hacer una primera vuelta, un punto alto en cada punto. Hasta completar todos los puntos. He completado la vuelta, en punto alto tengo 39 puntos. Cierro con deslizado y hago una cadenita. Tenemos 39. Quiero que me quede el puño con menos puntos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este primer punto lo cojo por delante, relieve, en punto bajo y cadena. El siguiente, por detrás. Y a partir de ahora, cuando me toque por delante, cogemos dos. Y cuando me toque por detrás, solo uno. Cojo dos. Y el de detrás solo uno, toda la vuelta, y así nos van a quedar menos puntos. Ahora os digo cuántos. Mira, hasta aquí tengo 25, y el 26 lo vamos a hacer cogiendo estos dos por detrás. Y ya tengo 26, porque tengo que acabar con el punto detrás. Si hiciera estos dos, me quedarían 27, pero acabaría con el punto por delante. Bueno, pues hay que hacerlo así para cuadrarlo. Entonces tengo 26 en los dos puntos tengo que tener los, los dos puños, perdón, tengo que tener la misma cantidad de puntos y la misma cantidad de vueltas. Entonces voy a contar que de momento tengo 26 puntos con los que voy a dejar ya la disminución, no voy a disminuir más. Y es como si lleváramos ya dos vueltas hechas. Voy a hacer un total para los puños de 7 vueltas. Así que me falta para hacer 5 más. Y las haremos en río. En relieve por delante el primer punto y lo, el siguiente por detrás, ya como te los encuentra, igual que hemos hecho en la parte de abajo. Y esto mismo lo vamos a hacer, esto mismo incluida la disminución, lo vamos a hacer en la parte del cuello. Primera vuelta la harás de punto alto normal con, to, en, con todos los puntos y después empezarás haciendo. Yo en el cuello he empezado haciendo directamente. Dos puntos cogiendo los relieves por delante, ya he hecho mi primera disminución. Uno por detrás normal, cogiendo dos puntos. Uno por detrás normal, dos puntos por delante. uno por... Vale, esa sería ya la segunda vuelta. Y para el cuello, he hecho seis vueltas en total. Ahora lo, os lo enseño. Voy a terminar de hacer el puño para la parte de abajo. He hecho cinco. Ahora os enseño también en la parte de abajo. No hicimos disminución solo en puños y cuello. Continúo. Y cuando completes el largo que tú quieras, que en mi caso han sido siete vueltas en total, voy a cerrar aquí esta vuelta y voy a dar una más en punto bajo. Lo mismo hago en el otro puño y en el cuello. Y en la parte de abajo también lo he hecho. Para terminar, hacemos una vuelta en punto bajo cogiendo en relieve. Por detrás por delante. Es lo mismo, pero hacemos puntos bajos. Y con esto habríamos terminado. Bueno, pues ya estaría acabado. En la parte de abajo he hecho cinco vueltas de, de relieve sin hacer disminuciones. En la parte de los puños he hecho una primera vuelta cogiendo todos los puntos que teníamos 39, después hemos hecho la, la vuelta de disminución, se nos quedan 26. Ya tendríamos dos vueltas hechas y he hecho cinco más, en total siete. Acabamos siempre con la vuelta en punto bajo, cogiéndola en relieve. Y por último, el cuello lleva seis vueltas, también lleva la disminución. Una primera vuelta que está aquí con todos los puntos que me quede, no me acuerdo la cantidad de puntos que me salían, no me acuerdo si, si recuerdo, que con la disminución, una vez hecha la disminución, con la misma técnica que en el puño, me quedan 50 puntos. Y ya he trabajado esos 50 puntos cuatro vueltas más para tener un total de 6. Acabamos con la vuelta en punto bajo. Si tú quieres un cuello, yo lo quería así, más estrechito. Si tú quieres el cuello tal como te quedó, no tienes que hacer la vuelta de disminución. Y así nos quedaría. Nuestro poncho, súper bonito. Esta puntada me encanta. Es que aquí, encima de, del otro tejido, claro, se mezcla y no se ve. Pero ya la habéis visto en las fotos que os he publicado. Esta punta queda súper mona. La de las bolitas y la de los diamantes o rompitos, como lo quieras llamar. El largo lo adaptas a tu medida, lo demás ya sabéis que todo se puede adaptar a, a vuestro gusto. Espero que te haya gustado, puedes trabajarlo en el material que más te guste y nos vemos muy prontito. Hasta luego.